días. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este lanzamiento oficial de la 14ª edición de la Feria Forestal Argentina. Muchísimas gracias, señor gobernador, por permitir que nuevamente hagamos este lanzamiento como lo hemos hecho en todas las ediciones en la sala de situación de la Casa de Gobierno. Muchísimas gracias por compartir, gobernador de Entre Ríos. Muchas gracias por estar. También saludar a nuestro intendente de la ciudad de Posadas, a nuestros ministros, el ministro de Ecología, el ministro del Agro, el ministro de Turismo. Saludar al director nacional de Forestoindustria. Saludar también al presidente de Apicofom, a los empresarios que nos acompañan, a las instituciones académicas, a la banca, a todos. Muchas gracias por venir y poder compartir. Nuevamente estamos acá, ya casi a un mes de poder realizar la Feria Forestal Argentina, y podemos confirmar de que a pesar de los tiempos difíciles vamos a tener un evento muy exitoso. Hemos trabajado ya desde el año pasado y vamos a por lo menos repetir lo que fue la edición 2013. En la edición 2013 tuvimos más de 400 expositores, llegamos a tener 100.000 visitantes y se hicieron negocios por aproximadamente 20 millones de dólares. No sé si ustedes se acuerdan, pero vivíamos casi el mismo contexto. Sí, el dólar había subido bastante, para un poco hablar de lo que nos pasa. Y la Feria Forestal en ese momento fue una burbuja que generó muchos negocios. Decirles también que a lo largo de estas 13 ediciones nosotros hemos tenido más de 1 millón de visitantes. Hemos tenido más de 2.000 empresas que han venido desde América Latina, de Europa, de Asia, y se han generado negocios por cerca de 200 millones de dólares. Este es un poco nuestro respaldo. Vemos que la feria se ha consolidado como un evento, un escenario que genera negocios. Yo diría el mejor escenario que tiene hoy la Argentina para promover negocios, generar un desarrollo sustentable. ¿Sí? Este año nosotros vamos a tener un sector descubierto donde van a estar las maquinarias de primera transformación y lo que son servicios. Y vamos a tener en un salón, que es el salón que nosotros llamamos del mueble y la madera, que tiene aproximadamente 5.000 metros cuadrados, dos áreas bien diferenciadas. Una es la maquinaria, la tecnología para la tercera transformación. Esto es para la industria del mueble. Eso que nosotros siempre decimos que necesitamos. La verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que estos industriales vengan, para que estos empresarios vengan. Pero la realidad es que los necesitamos y mucho. ¿Sí? Una muestra de esa tecnología está en la recientemente inaugurada fábrica de viviendas industrializadas de madera, la fábrica que hay en Candelaria de amoblamiento. Es toda tecnología que en algún momento se vio en la feria y que luego forma parte de lo que es la comunidad forestal misionera. Nosotros cuando hablamos de que se hacen negocios por 20 millones de dólares o una cantidad similar, en realidad pensamos que esa tecnología entra en la región y nos sirve para crecer, para fortalecer nuevos mercados, ¿no? También tenemos en el Salón del Mueble y la Madera un área que nosotros llamamos PIM, que es el Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera, donde traemos diseñadores, muebleros, fabricantes de casas, de partes de muebles, porque necesitamos generar un espacio donde los medianos y grandes compradores nos puedan conocer. Vamos a tener un interesante ciclo de conferencias en este contexto que hemos tenido que cambiar, ¿no? Porque es, les reitero, un contexto muy, muy complejo. Pero yo digo que la feria va a ser un éxito. Estamos trabajando, y mucho, en algunas cosas que necesitamos agregar a nuestro evento, a la Feria Forestal Argentina.
Uno es la Ronda Internacional de Negocios de la Madera. Vemos que hay exportaciones en forma incipiente, particularmente a Centroamérica, y junto con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Acción Cooperativa, estamos desarrollando una ronda de negocios donde posiblemente vengan 7 importadores de estos 2 países. Esto además, tenemos previsto que venga el director nacional de vivienda de la República Dominicana, porque tenemos la presunción, el interés de poder vender estas viviendas industrializadas de madera. Hemos hecho también contactos con Angola. Angola compra muchas viviendas sociales, las compra de China, de Taiwán, y nos ha parecido prudente invitarlos. En esta ronda de negocios, además de trabajar estos 2 ministerios, por supuesto que trabaja Apicofom, que es nuestra socia en este emprendimiento. Y sí quiero destacar que toda esta ronda de negocios, los recursos los pone el CFI. Y esto lo quiero destacar porque nosotros, como privados, podemos tener la voluntad, ¿sí? Podemos tener la visión, pero si no tenemos recursos, no lo podemos hacer. Así que reitero destacar que el CFI está haciendo los aportes para esta ronda de negocio, que por supuesto se mueve a través de nuestro gobernador, ¿no? Pero es importante destacarlo. Vamos a reeditar el concurso Modelando el Futuro. Esto que para nosotros es importante, que empezó hace más de 10 años, que era poder unir al sector educativo con el sector forestal y que ellos nos puedan mostrar su visión. Así que esperamos también que el concurso sea un éxito. Vamos a reeditar la Foresto Ganadera Argentina. Vamos a mostrar todo el desarrollo que se está haciendo con los pequeños animales en nuestra provincia, y esto lo hacemos con la Sociedad Rural de Pequeños Animales. Vamos a tener también esta feria que hay dentro de la otra feria, que es la Feria de Alimentos de Misiones a su Mesa. El objetivo de esta feria, que también esta es la 6ª edición, es promover el consumo de alimentos misioneros y su industrialización. Mostrar cómo en Misiones se industrializa estos alimentos. Es el lugar tal vez más querido de la comunidad, porque bueno, es otro ambiente y nos da orgullo poder mostrarlo. Dentro de esta Feria de Alimentos vamos a tener un sector muy determinado para los alimentos que se producen desde el bosque. Esto es algo que estamos haciendo con el Ministerio de Ecología. También decirles que tenemos un sector para todo lo que son las organizaciones ambientales que trabajan con el Ministerio de Ecología, porque nosotros creemos en el desarrollo forestal sustentable y creemos que ellos tienen que ser parte, ¿no? Todo esto no lo podríamos hacer si no fuera con el apoyo del gobierno de la provincia de Misiones. Esto, si bien lo destaco en todas las oportunidades, tal vez en estas 14 ediciones queda muy claro el apoyo a través de los ministerios del agro, de turismo, de ecología, es más que importante. Entonces, tenemos todo, las reitero, tenemos casi todo ya completo, vendido. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande, más que nada con los expositores, que veían que los fletes eran caros, entonces hemos disminuido muchísimo los costos, hemos trabajado con empresas que están haciendo la logística al costo, ¿sí? Para terminar, quería hablar un poco de la provincia de Entre Ríos, ya que está el gobernador de Entre Ríos. Nosotros tenemos una larga relación con el gobierno de Entre Ríos. De hecho, ellos el año pasado reanudaron y tienen un stand institucional. Tenemos una excelente relación con el INFER, ¿sí? Y estamos muy agradecidos, y esto lo quiero decir públicamente,
porque hace 33 años que desde Entre Ríos se hacen las jornadas forestales de Entre Ríos, que es un aporte educativo muy importante. Tal vez el más importante que se hace en esta área para la forestoindustria. Así que por eso, señor gobernador, es un placer. Está confirmada la presencia de un stand de la provincia de Entre Ríos. Nosotros vamos a ir a las jornadas forestales de Entre Ríos que se hace este año en Federación. Y Federación tal vez sea la ciudad que más consume nuestros productos. Así que por eso también destaco este evento que se va a organizar. Agradecer, les reitero, al gobierno de la provincia de Misiones, que nos cede el centro de convenciones y que está cada idea que nosotros planteamos, como la ronda de negocios, gobernador, que ha sido una idea en conjunto con Ambicofón, lo hemos podido desarrollar. Y todo lo que nosotros hacemos, el concurso Modelando el Futuro, que se hace a través del Ministerio de Educación, siempre ha sido un éxito porque nos han acompañado. Agradecer de nuevo al CFI, que también está acompañando de una forma muy fuerte al desarrollo de esta feria. Y esperarlos, porque falta solo un mes para nuestro evento, que nosotros decimos que lo más importante que tenemos es la gente, son los expositores, son los disertantes y el público que asiste. Nosotros hemos logrado hacer una sinergia con la comunidad forestal argentina. La verdad que lo fantástico que tiene la feria es que ha logrado mantener el interés en este sector. Mucho ha ayudado, por ejemplo, el sorteo de la vivienda de madera, todas las actividades que hemos hecho, pero hemos logrado mantener el interés en una actividad que es muy importante para nuestra provincia y que también lo es para Entre Ríos. Entonces los esperamos del 19 al 22 de septiembre, porque la Feria Forestal Argentina es tuya, es mía, es nuestra, porque en septiembre somos todos forestales. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer término, saludar a quien nos enaltece con su presencia acá. Muchísimas gracias, señor gobernador Bordet, por venir a visitar a nuestra provincia y muy particularmente a nuestra querida ciudad de Posadas. El gobernador fue intendente de Concordia, así que ya estuvo recorriendo y estuvimos hablando cuestiones que tenían que ver con las ciudades. Así que muy, muy contento y muy agradecido que esté acá y que ojalá disfrute su estadía usted y toda la comitiva que lo acompaña. Saludar a nuestro gobernador. Hugo, nuevamente muchísimas gracias por permitirnos a nuestra ciudad ser parte de un proceso tan importante y tan trascendente. Y enormes felicitaciones a vos, Josué, y a todo el equipo. A todo el equipo. Recién escuchaba un número y decía, hubieron 1 millón de personas que vinieron a las 13 ediciones de la Feria Forestal. Bueno, hubieron 1 millón de personas que vinieron a nuestra querida ciudad de Posadas. Así que agradecerte en nombre de los 320.000 posadeños el esfuerzo que haces vos y todo tu equipo para que en estos 13 años, en momentos buenos, más malos, más complejos, con recursos, sin pirapiré, pero siempre la Feria Forestal siendo una realidad enormemente importante en nuestra ciudad y siendo uno de los eventos más importantes y trascendentes que tenemos en la ciudad de Posadas. Y sobre todo una ciudad que viene, que primero tiene varias hectáreas forestadas. Realmente nosotros tengamos la sensación de que Posadas solamente es urbana, tiene varias hectáreas forestadas, varias cientos de hectáreas forestadas. Y a ese desarrollo forestal, la ciudad de Posadas tenía un desarrollo más chiquito, más pequeño, vinculado al desarrollo de la madera. Tenemos 365 carpinteros relevados en nuestra ciudad, trabajando. Muchos participan de las actividades que llevan adelante ustedes. Y sin lugar a duda, ahí lo veo a Guillermo, la frutilla del postre es esa fábrica que nos llena orgullo a todos nosotros. No es de Ambicofón, sino que es de todos nosotros. Así que esta feria forestal, sin lugar a duda, es una feria que los posaños la sentimos muy propia, muy, muy propia. Y una feria que recién cuando miraba el video y la presentación decía, bueno, la feria forestal es la feria forestal, pero además es el PIN, es la muestra, es la gastronomía. Y uno cuando va viendo los es que se fueron sucediendo en el proceso y en el crecimiento y desarrollo de esta feria forestal. Y hoy hay una feria forestal fantástica, magnífica, que excede a los forestales. Cuando uno se para en la entrada de la feria forestal, ve cientos de visitantes que vienen a recorrer, a pasear, probablemente tengan algún arbolito en su casa, pero que sienten el deseo de estar, de vincularse
Así que le invitamos a todos los posadeños que nos acompañen en esta nueva edición de la Feria Forestal del 19 al 22, a las muchísimas personas que van a venir de otras provincias, de otros países, saber y de otras ciudades, que lo vamos a recibir con el mayor calor y afecto que tenemos los posadeños para recibir a cada uno que decide venir a nuestra ciudad. Y como última reflexión, y recién miraba, uno siempre tiene la tendencia a intentar ir saludando, no lo podría hacer porque son tantos, pero sí quería mirar en la foto lo que nosotros vemos de acá para allá, y creo que eso sí demuestra la Feria Forestal. Y uno ve acá al gobierno nacional, al gobierno de la provincia, humildemente el gobierno municipal, ve a representantes concejales de la oposición, del oficialismo, ve a las cámaras, ve a Picofón, ve a la Asociación de Pequeños Productores, ve a las unidades académicas, ve a AMBRA, ve a SEM, ve a una provincia con sus distintos matices, sus distintas visiones, sus distintas ponderaciones, pero entendiendo que el único camino que tenemos los argentinos es estar juntos y trabajar juntos. Así que la Feria Forestal es una pequeña o gigantesca demostración de que si estamos juntos podemos pasar, como pasaron estas tres ediciones, superando vicisitudes, superando problemas, pero siempre juntos encontraremos el camino para construir una patria mejor. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero saludar especialmente al gobernador, a Hugo, un amigo con quien hemos trabajado este tiempo de 3 años y medio mancomunadamente. Gracias por tu hospitalidad y también por llegar a la firma de este convenio, ¿no?, que de algún modo cristaliza todo lo que venimos trabajando. A veces uno protocoliza lo que en la práctica se viene llevando a cabo. Señor Intendente de Posadas, muchas gracias por abrirnos las puertas de su ciudad, de esta hermosa ciudad de Posadas, que confieso hacía tiempo no venía, y me he quedado gratamente sorprendido por los avances en todo sentido en infraestructura de la ciudad. Usted lo decía, tengo la tendencia a ver las ciudades con ojos de intendente por el hecho de haber desempeñado un cargo tan apasionante como el de dirigir los destinos de una comuna. Y a todas las autoridades de la Feria Forestal Argentina también, decirle que es un gusto poder compartir con ustedes el lanzamiento de esta edición que se llevará a cabo en septiembre, comprometer desde ya la presencia de nuestra provincia con un stand. La actividad foresto-industrial para nuestras provincias resulta clave en el desarrollo, de hecho lo venimos trabajando como una política pública prioritaria, entendiendo que al compartir sistemas productivos, como el caso de la foresto-industria, debemos necesariamente articular políticas públicas entre los estados provinciales y también debemos intercambiar experiencias, lograr apoyaturas científicas, técnicas, académicas que nos permitan lograr desarrollar una actividad que viene creciendo sostenidamente, complementarnos, se trata de eso. Misiones, Entre Ríos, son dos provincias que están unidas por la historia que da nacimiento como nación a la Argentina, historia que trasciende mucho más allá de lo que son nuestras actuales fronteras. En esa época de 200 años atrás, cuando se fundaba nuestra nación y que eran muy difíciles las comunicaciones, quienes gobernaban territorialmente lo que después serían nuestras provincias tuvieron la visión de ponerse de acuerdo para trabajar en ese estado embrionario de una futura nación, y así bajo ese protectorado de la Liga de los Pueblos Libres que Artigas llevó adelante, Pancho Ramírez en Entre Ríos, Andresito aquí en Misiones, forjaron esa mancomunión de lo que serían después nuestros territorios. Entonces, visto la distancia, esos 200 años de historia, hoy con las comunicaciones, hoy con la tecnología, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en trabajar por el bienestar de nuestras poblaciones? Esto es lo que hemos hecho con el gobernador Pasaragua desde que comenzamos nuestra gestión. Y la verdad que lo hemos hecho, además de ser nuestra obligación,
lo hemos hecho con el convencimiento de que este era el camino adecuado. Hugo ha estado en la ciudad de Paraná, hemos avanzado en políticas públicas comunes y estar hoy aquí en Posadas reafirma justamente la necesidad de trabajar entre los dos estados provinciales, en aprovechar las potencialidades que cada uno tenemos. Son tiempos que nos presentan grandes desafíos y son comunes estos desafíos. Hoy buena parte de la madera está saliendo por los puertos entrerrianos, que nos costó mucho habilitar, y se está habilitando el puerto de Posadas, y es una gran noticia poder tener puertos habilitados en nuestros ríos. Nosotros entendemos que el desarrollo, el progreso no tiene que hacerse compitiendo entre provincias, se tiene que hacer complementando las potencialidades que cada provincia tiene. Creo que este es el camino, esto es lo que hemos entendido desde un comienzo de nuestras gestiones y lo que queremos proyectar también hacia el futuro. Tenemos también una geografía común, decía, con estos ríos, y también tenemos una raigambre muy fuerte que nos dejaron no solo en la historia, sino también después quienes vinieron a trabajar a nuestros territorios. Las distintas corrientes inmigratorias que supieron darle esa impronta de trabajo, esa vocación de lograr los objetivos con esfuerzo. Esto creo que en tiempos que pueden ser difíciles, que pueden resultar a veces complejos, es donde se encuentra la clave para sobreponerse, para salir adelante y para más temprano que tarde alcanzar los objetivos. Este convenio que acabamos de firmar tiene que ver con políticas de turismo que son tan necesarias. Nosotros aprendemos mucho de Misiones en turismo porque obviamente tienen una historia muy rica en ese sentido con las cataratas, que es una de las maravillas naturales del mundo. Pero también lo tenemos que hacer en conectividad. Estamos en mi provincia a mitad de camino y desconectados del resto del país y tenemos que tener conexiones aéreas, lo hablábamos con Hugo, entre Buenos Aires, Paraná, Concordia, Posadas, Iguazú. Esto es lo que uno imagina para el futuro. Y tenemos que hacerlo entre todos, gobiernos, instituciones no gubernamentales, trabajar a veces deponiendo actitudes que tienen que ver con pensamientos propios que cada uno podemos tener, pero sin desconocer los grandes objetivos en los cuales nunca podemos estar en desacuerdo. Este es el camino. Hugo, muchas gracias por la hospitalidad acostumbrada. Siempre nuestra provincia es tu casa y es la casa también de todos los misioneros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes están compartiendo esta mañana en sala de situación de Casa de Gobierno. Un abrazo inmenso a Gustavo, mi alegría de tenerte acá. Es un amigo, además de un compañero de trabajo como gobernador. Es una persona extremadamente culta, sensata, un gran gobernador. Si estuviese acá, te votaríamos. Ya me han empadronado para acá. Y hemos compartido muchas aventuras, por decirlo de una manera, muchos desafíos estos tiempos. Y recién hice un discurso fantástico, lo escuché con mucha atención. Y primero agradecer que se haya tomado la molestia de venir hasta Misiones a compartir este lanzamiento. Y tiene varias razones de ser. Uno, lo del convenio, él lo explicó muy bien. Es un absurdo que Misiones y Entre Ríos no tengamos conexión, porque todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Lo de los puertos es fantástico, ustedes están más avanzados. Nosotros, el tema de la burocracia, viste, de la habilitación, bueno, pero ya lo superamos, ya la tenemos y estamos, ya estamos a punto de operar. Entre Río y Misiones, ahí está Juan, por ahí me corrige, somos creo que el 75% del bosque implantado de la República Argentina, más o menos, ¿no? O sea, nuestros suelos, el suelo entrerriano, el suelo misionero, además de esa común unidad histórica entre Pancho y Andresito, nos une una energía forestal muy fuerte. Misiones tiene 3 millones
de hectáreas, 3 millones. La mitad, 1,5 millones, son bosques, de los cuales 1 millón son nativos y 500,000 más o menos implantados. Es una cifra enorme, o sea, la mitad de la provincia está ocupada, gracias a Dios, por hermosos árboles. Es más, hay uno que es el más grande de la región, que es un timbó, que es de 7 metros de diámetro, que vinieron a medirlo hace poco del exterior. Así que estamos orgullosos de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, y creemos que se puede ser competitivo en lo forestal sin correr un centímetro nuestro ecosistema. Se puede hacer y lo estamos haciendo. Así que sostener la industria, pues eso sostiene puestos de trabajo, que es lo que en definitiva nos importa, sin sacrificar jamás un metro de nuestro sistema ecológico. Dicho esto, me queda agradecerle a Joaquín sus palabras. Muy bueno, Joaquín. Siempre oberá. Mira el fallido. Yo soy oberá. No, corrijo, borren. Posadas. Siempre está en hospitalaria con la gente que viene afuera. Así que mis gratitudes. Y a Josué, que es un luchador infatigable para que esto ocurra. Recuerdo las primeras ferias cuando no había, ¿no?, con un valecito de nastro, pero bueno, y ahora vienen la tremenda feria que se hace en nuestro Parque del Conocimiento, acá está Claudia, que es un lugar, vos lo conocés, Gustavo, es un lugar maravilloso, único en el país, por eso la feria tiene la posibilidad de hacer esa exhibición de magnificencia en nuestra industria forestal, que es fantástica, porque pasa por todos los estadios. La gente de Pico Fondo sabe muy bien. Va desde esto que acabo de contar, cosa que ya sabe, pero no importa, es bueno repetirla, de la superficie maderil que tiene la provincia de Misiones, hasta el proceso de valor agregado, que es lo que más nos interesa, porque está bien lo forestal, está bien, está hermosa la feria, se hacen negocios agroindustriales poderosos, porque hay mucha maquinaria y... Ahora volvemos al tema de la ganadería, ¿no?, que el año pasado no lo habíamos podido hacer. Pero nos interesa que la gente esté bien. Todo esto son vehículos, son tránsitos para que el pueblo de Misiones esté un poco mejor. De eso se trata de trabajo, la felicidad y el bienestar de la gente. No solamente es un acto de exhibicionismo, por decirlo así, lo digo buenamente, sino que eso significa, atrás de esto hay mucha gente que con el crecimiento de la industria de la madera, que es muy poderosa, va a tener más trabajo. Ese es el núcleo. O sea, nuestro deber acá, básicamente, digamos, quienes tenemos alguna responsabilidad de trabajo público, nuestro objetivo, charlamos tantas veces, nuestro primer sueño en la mañana, el objetivo es hacer feliz al menos una persona, que cuando termine el día hayamos podido satisfacer... No es así, ¿no? Allá hemos podido satisfacer al menos una familia. Una familia. Imagínate lo que significa todo el esquema de la familia maderil en la provincia de Misiones. Debo remarcar, porque no hay cosas que no se pueden dejar pasar y que se entienda bien, el momento que está pasando el país es extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Acá tengo una frase, la cosa no está fácil. Y no está fácil mismo. Y en ese marco es que se hace esta feria. O sea, hay que ponerlo en situación, porque también que hay periodos más bueno o menos bueno, como decía Joaquín, es verdad, pero este es más lo mismo, ¿no? Bueno, y así todo el espíritu que también lo soslayó, allá está nuestro inmigrante, Gustavo, mirá. Lo pintó un querido artista Mandoé, un artista misionero. El espíritu, lo hablábamos recién antes de entrar acá, el espíritu que tiene tanto el pueblo entrerriano como el nuestro, sin descalificar a ninguna otra provincia, pero nuestra provincia, tiene un espíritu guerrero de salir hacia adelante, de no quedarse esperando que la crisis se vaya. Nosotros, nuestros pueblos, empujan a la crisis para que se vaya. Y la empujamos con trabajo, con dedicación, metiéndole pata, no achicando, no, metiéndole coraje, garra, pasión. No hay otra manera. Es que no hay. No es tomando tereré, tranquilo, vamos, como un viento que se va a llevar. Nosotros hay que poner lomo, hay que poner creatividad, imaginación, estar muy serenos. Es un momento de gran serenidad y de mucho reflejo.
sobre las cosas que pasan cada hora en este país. Yo tengo una gran esperanza, Gustavo la tiene, no se puede hacer docencia, yo vengo de la docencia, ustedes lo saben, si vos no tenés esperanza. Vos cuando vas a entrar al aula querés que el chico a quien vos le vas a transmitir algún conocimiento, el día de mañana sea una buena persona. Vos tenés la esperanza, vos trabajás sobre la esperanza, es lo que no sabés si va a ocurrir, pero tenés la esperanza que ocurra. Ese es tu combustible, el nuestro, lo que además hacemos servicio público a través de la política, tenemos esa esperanza y la queremos transmitir, porque si no, viste, el decaimiento de la estima popular es lo más nefasto que puede haber. El bien en el campo de la economía, ¿no? La economía es una ciencia social, básicamente porque se mueve por energía, el combustible de las ganas de la gente. Y entre rianos y Misioneros tenemos mucha gana de ser felices. Para eso está nuestra feria. Y como dice Josué, no todo septiembre, vamos a dejar estas cosas también, pero del 19 al 22 somos todos forestales. Muchísimas gracias, gracias a Gustavo por la visita, Joaquín, Josué, querido compañero de trabajo, los ministros de Picafón, muchísimas gracias.